Dick Cheney. Sabía que no me equivocaba de hombre hasta cuando lo dudaba. Lo conseguimos. ¿Has visto a Nixon? Lo he visto en persona. ¿Lo has saludado? ¡Ay, madre! ¿Y te ha llamado por...? Me ha mirado con esa sonrisa de pícaro que tiene. Aún no me lo creo. Con sinceridad, esto es lo mejor que he sentido en la vida. Ya me imagino, estoy muy orgullosa. Te quiero. Estamos orgullosas. Las niñas también. ¿Estás orgullosa de papá? Sí. Dick, estás orgullosa de papá. Orgullosa de papá. Estás orgullosa de papá. Madre mía. Despacho de Dick Cheney. Ahora que ya no me dedico a pasar cartulinas, tengo varias ideas de... Espera. ¿Ves esa puerta? Sí, el despacho de Kissinger. Exacto. Ahora mismo Nixon está ahí dentro. Y dime, ¿por qué Nixon no recibe a Kissinger en el despacho Oval? ¿Está hablando de algo que no quiere que se grabe? Muy bien. ¿Y de qué están hablando? Vamos a atacar Camboya. Es imposible. Hay que aprobarlo en el Congreso. A la mierda el Congreso. Si estás en él, es el mejor órgano de deliberación del mundo. Pero no estamos, a la mierda. Pero el presidente en la campaña dijo que nunca... Escúchame. Debido a la discusión que Nixon y Kissinger están manteniendo detrás de esa puerta a 1.5 metros de nosotros, en un par de días a 15.000 kilómetros caerá una lluvia de bombas de 340 kilos lanzadas por B-52 a 20.000 pies de altura sobre aldeas y pueblos de toda Camboya. Morirán miles de personas y el mundo cambiará para bien o para mal. Ese es el poder que se concentra en este edificio insignificante. Que le den a Kissinger, está sobrevalorado. Vamos. Entonces, ¿qué estamos? A ver, estamos arranca ya. ¿Qué quieres decir? Gasto público, pero ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? Esa sí que es buena. ¿En qué creemos? Ah, sí. Pinchala. ¿Quieres probar? Sí. Hay que averiguar qué quiere el pez, en este caso una lombriz. Y después lo usamos para pescarlo. ¡Mira, mira! ¡Papi, mira! Y nos lo comemos. ¿Y usar lombrices de cebo es un buen truco? No es bueno ni malo, es pescar. No quiero hacerle daño a esta. Dick había empezado a trabajar como asesor político en una importante compañía financiera, donde por fin tenía un buen sueldo. Lo aceptó porque el círculo más cercano a Nixon se había hartado de Donald Rumsfeld. Me largo. Me mandan a Bruselas. ¿Cómo? Nixon me va a poner de embajador permanente en la OTAN. O como él lo llamaba... Un puesto para joderme. Kissinger y Haldeman ganan. ¿Te vienes conmigo? Tengo dos hijas, Don. Dile que no nos vamos a mudar porque todos en la Casa Blanca lo odien. Buen chico, te he enseñado bien en estos años. Lo siento, Don. De verdad. No te preocupes, soy como un chinche. Hay que quemar el colchón para librarse de mí.